Ser Podcast. ¡Cuidado! España ha vuelto. ¡Viva el vino! Quiero dejarle a todo el mundo claro que estoy fuerte, que estoy valiente. ¿Entendéis lo que es eso? Lecciones de eso, nada. Usted necesita una pareja artística. Y no soy yo. Se nos está acabando la generosidad. ¿Cómo están los hombres este año? Es sensato negociar así como si esto fuera un partido de tenis. Si no he comido almendras por si acaso. ¡Prenda dorada! Ajá, señor Gabilondo. Pa, 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 pa. Para, pa, pa, pa. Lo dicen los archivos de la URSS, lo dicen los archivos de China, lo dicen los archivos de Camboya y lo dirán los archivos de Cuba. Uf, es que se me pone un vídeo de punta de mira que no tengo, ¿eh? No me extraña, no me extraña. Tony Martínez, hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas Juanma tardes. López Iturriaga, hoy hola. Tenemos gran hola. Desafío. Sí, Pilar de Francisco. Hola. Buenas tardes. Cira Fernández. Hola. Marta Estévez. ¿Especialistas he saludado? No, ¿no? Hola. Sí, hola. 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 Especialistas, tontos. Hola. Oye, el final de todas nuestras preocupaciones podría estar cercano. Porque de un momento a otro Rusia invadirá Ucrania y estallará la guerra. Y se nos olvidará todo. Tenemos una esperanza. La esperanza es que Vladimir Putin escuche a Pedro Sánchez. ¿Y tiene algo que ver con los folques que viven en la montaña? Por lo menos Pedro Sánchez ha hecho un llamamiento. Otra cosa es que Vladimir Putin le haga caso. Es hacer un llamamiento a la desescalada. Creo que es muy importante desescalar para desescalar la situación y no encontrarnos ante una situación potencialmente de extraordinario riesgo como el que estamos viviendo ahora mismo. Si no desescalamos la situación, nos encontraremos en la situación actual. No le he entendido. Bueno, la situación actual tampoco está tan mal, así que querrá decir el presidente que si no desescalamos, escalamos, y si escalamos... Un resplandor y hace ¡pum! Digo, ya está aquí la guerra. Ucrania, hay tensión en Ucrania, en cierta manera sería el fin de nuestras preocupaciones ahora, una guerra mundial, pero la verdad es que nos coge un poco fatigados, ahora no nos viene del todo bien. Rusia no acepta que Ucrania pueda incorporarse a la OTAN y Estados Unidos dice que ¿por qué Rusia tiene que impedir que Ucrania decida soberanamente? Aparte, ¿por qué tengo que ponerme yo las plagas, Bison, porque tú lo digas? En cuanto a lo de desescalar, también lo dijo ayer Olaf Scholz en Madrid, lo dijo en alemán, que impresiona más a los que no somos alemanes y probablemente a todos, pero hoy Olaf Scholz se ha reunido con el jefe de la OTAN, que se llama Jens Stoltenberg. Y los dos han dicho una cosa, según la agencia EFE, una nota de las 14:20, han dicho Scholz y Stoltenberg que si Rusia invade Ucrania, habrá un elevado coste político. Habrá un importante coste económico. Pero no han hablado de respuesta militar. Lo cual podría parecer una invitación a invadir Ucrania. No habría guerra, pero aumentarían nuestros problemas. Ahora mismo es la disyuntiva que tenemos. Es una disyuntiva que no es positiva. O guerra mundial o graves problemas económicos. A ver si arreglamos el mundo de una vez. De momento busquemos luz con las tuiterías. Y vamos a aportar esa luz y empezamos. Bueno, ahora se ha estrenado la última de Scream, ¿no? Pues este tuit de Capuchita es muy pertinente. Cada vez que veo que apuñalan a alguien en una película de terror americana, tengo cero dudas de que está gritando más por la factura del médico que por el corte. Mucha gente va a verse reflejada en el siguiente tuit de Noemi, ¿eh, Íñigo? Soledad es empezar tú la conversación con el taxista. Ánimo. Yo lo hago. Pesado, que es un pesado. Bueno, vamos ahora con Bing y los padres con pocas expectativas. Hijo, ¿qué tal el concurso de deletreo? Mal. MLA. Mirad, un ejemplo de fe sostenida por la razón. Lo tuitea en la Prudé Moralité. Jamás vi a la fe mover montañas. Quizá por eso, dentro de mi sistema de creencias, conserva un rol tan importante la dinamita. Y acabamos con la abuela de Gila que tuitea sobre parejas en crisis.
Cariño, ¿crees que se está enfriando lo nuestro? Nah, no lo creo. Y un cordial saludo. Estoy reviviendo el mismo día una y otra vez. Percibo mucho miedo en ti. A mí me decían, estabas en todas las movidas, es que si no, qué aburrimiento. Madre de la Virgen del Amor Hermoso, de la Virgen de la Teta Rasca. ¿A qué huele? Huele a cosa bonita, ¿qué es lo que eres? ¿Pero podemos comentar los muebles? No. Incorpora a los pacientes y a la población a los órganos de asesoramiento del Consejo Hemos derrotado al virus y controlado la pandemia y doblegado la curva. Estoy reviviendo el mismo día una y otra vez. En consecuencia, la gran ola de la pandemia ha sido superada y toda España ha iniciado con pie firme la transición hacia esa nueva normalidad. Estoy reviviendo el mismo día una y otra vez. Lo más duro ha pasado. Lo más difícil ha quedado atrás. Vemos ya mucho más que la luz al final del túnel. Lo que estamos viendo es el final del túnel. Todas las comunidades que están actualizando sus datos esta mañana confirman un repunte de contagios que también se da en Europa, Antonio Martín. Sí, incremento en Cataluña, Aragón, Cantabria y Navarra, también máximo de casos en Rusia o de incidencias. Estoy reviviendo el mismo día una y otra vez. ¿Ande vamos con la pandemia? ¿Ande estamos, sobre todo? Nos dicen que vamos para abajo y al mismo tiempo que vamos para arriba. ¿Ande vamos, señorita? ¿Ande vamos? ¿Ande vamos con la pandemia? Y sobre todo, ¿hay alguien que no quiera opinar sobre Djokovic? La portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez, dice lo que tiene que hacer Djokovic. Lo que tiene que hacer el señor Djokovic es vacunarse. El presidente del gobierno ayer fue menos drástico, dijo, tiene que cumplir las normas sanitarias. Con el absoluto respeto y sin ánimo de polemizar, cualquier persona, se llame de una manera u otra, tenga el oficio que tenga, o sea deportista de alto nivel o no, tiene que cumplir con las normas sanitarias del país. Lo hemos escuchado, cualquier persona tenga el oficio que tenga, sea deportista de élite o no, tiene que cumplir con las normas sanitarias del país. Este ha sido el fundamento del comportamiento de las autoridades australianas para expulsar a Djokovic. Pero en la normativa española se puede leer la siguiente excepción para las restricciones de viajes. Dice, denegación de entrada a toda persona de terceros países, salvo que pertenezca a uno de los siguientes grupos, grupo A, bla, 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 bla. Punto G, trabajadores altamente cualificados cuya labor sea necesario y no pueda ser pospuesta o realizada a distancia, incluyendo los participantes en pruebas deportivas de alto nivel que tengan lugar en España. Es más, en Hora 14, nuestra compañera Mariola Lourido ha explicado que Novak Djokovic podría venir a jugar a España. Puede venir y puede entrar en España, aunque no esté vacunado y se empecine en no vacunarse. Tiene que presentar o un test negativo o bien un certificado de recuperación que demuestre, como asegura él, que pasó la infección. Además, cumple con uno de los requisitos establecidos en la Orden de Interior sobre las restricciones de viajes a personas que proceden de terceros países, como Serbia. Djokovic está en la categoría de deportista de élite que viene a participar en una competición que se celebra en España, aunque venga de un país de alto riesgo, pandémico, como es Serbia. La norma solo exige estar vacunado si el viaje es de turismo o por razones no esenciales y él viene a jugar y evidentemente no puede hacerlo a distancia. Y a mayores... ¿Y a mayores? ¿Qué más? Y a mayores. Tiene residencia legal en Mónaco, un territorio que figura también en las excepciones para poder entrar presentando una prueba negativa, eso sí, o el documento que acredita que ha pasado la enfermedad. Pues, bueno, resultaría que Djokovic puede entrar en España por dos puertas. Es un poco confuso. Esto el gobierno tendrá que cambiar la normativa, que se actualiza mucho, ¿eh? Pero tendrá que cambiarla para conseguir que la realidad se adecue a sus palabras. Que vienen porque el alcalde José Luis... hizo ayer un
comentario que según él, según el alcalde, se ha malinterpretado. Lleva 24 horas en radios y televisiones diciendo yo no dije lo que dicen que dije. Vamos a escuchar lo que dijo Almeida sobre Djokovic. En primer lugar dijo que las normas sanitarias las decide el gobierno y en segundo lugar... Y en segundo lugar, desde luego, yo creo que tampoco cabe ignorar que Novak Djokovic, a pesar de lo que ha sucedido en Australia y en Francia, donde tampoco se le va a permitir participar en Roland Garros, de acuerdo a la normativa interna francesa, sigue siendo en estos momentos el número uno del mundo y por tanto yo creo que junto con el resto de grandes figuras que vienen al Mutua Madrid Open, yo creo que es un elemento publicitario y de reclamo precisamente para garantizar que ese Mutua Madrid Open tenga el éxito de público que habitualmente tiene todos los años. Trevián. A partir de aquí comenzó a matizar, diciendo que solo hablaba desde el punto de vista tenístico. He limitado a decir que desde el punto de vista tenístico sería un reclamo para el torneo, es decir, yo creo... En diferentes radios y televisiones lo dijo, y con diferente calidad de sonido en la conexión, ha ido remarcando que el comportamiento de Djokovic le parece poco ejemplar. Tendría derecho a jugar el torneo según las normas ATP, al margen de que, insisto, para mí el comportamiento de Djokovic desde luego ha sido todo menos ejemplar. Bueno, esto ya no lo dijo, esto del poco ejemplar ya no lo dijo la primera vez, Lo que dijo es que a pesar de lo sucedido en Australia... No, a Djokovic, a pesar de lo que ha sucedido en Australia... A pesar de lo sucedido en Australia, Djokovic es un gran reclamo. Luego ha ido diciendo, al margen de que sea un gran reclamo, su comportamiento ha sido poco ejemplar y se ha ido animando a criticar a Djokovic. No habrán encontrado ustedes en mí una palabra para ensalzar ni enaltecer el comportamiento de Novak Djokovic. Ya ha ido en crítica creciente. De hecho, a mí me parece absolutamente deplorable lo que ha hecho intentando entrar en Australia falseando un formulario. Si le hacen dos entrevistas más, le pone a caer de un burro, ¿no? Pero ha querido dejar claro Almeida que ni hace apología de los antivacunas ni del negacionismo. Ni legitimo el discurso antivacunas, ni hago apología del negacionismo. Bueno, pues ya está aclarado. Cuando un político explica lo que piensa, independientemente de que se haya expresado mal o se le haya entendido mal, se acepta y ya está. Esto vale para Almeida y vale para el ministro Garzón y vale para todos. No vamos a estar ahora dos semanas diciendo ¡Almeida va con Djokovic! Lo que sí podemos estar dos semanas es averiguando si podría entrar, porque el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid ha dicho después ¡no, si no se vacuna, no! No estoy seguro de que todos los políticos españoles conozcan la normativa. En todo caso, el Partido Popular quiere que todos nos vacunemos, lo dice su portavoz Pablo Montesinos. El Partido Popular, el alcalde, el principal partido de la oposición que es alternativa de gobierno, hace un llamamiento a que todos nos vacunemos. ¿Por qué? Porque es el método más rápido para luchar contra el coronavirus, para que salgamos de esta pesadilla cuanto antes. Isabel Díaz Ayuso dice que respeta todas las posturas, también la de Djokovic. No comparto su visión acerca de las vacunas. Yo respeto a cada uno, allá lo que haga, pero creo que las normas están efectivamente para cumplirse y que cada país es soberano para establecerlas, así como cada administración. Bueno, son matices. Dos cosas más sobre esto, dos cosas. La primera, ya hemos escuchado que la normativa española permitiría entrar, si lo hemos entendido bien, permitiría entrar a Djokovic, con lo cual todo lo que hemos escuchado en este debate es como chatarra declarativa, gente haciendo bla, 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 sin sentido. La segunda cosa es que además del bla, 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 luego está el rebla. El rebla es el bla, bla, bla sobre el bla, bla, bla del día anterior. Estamos aquí con un concejal del Ayuntamiento de Zaragoza en Común, Alberto Cubero, que se ha referido al alcalde de Madrid en la Comisión Municipal de Hacienda en los siguientes términos. Señor Almeida, que ahora nos va a traer a Djokovic. Yo creo que el señor Azcón nos va a proponer hijo predilecto a Djokovic, el próximo fiscal del Pilar, seguro, con las ocurrencias que copia del... iba a decir el carapolla, perdón, del señor Almeida. La presidenta, vosotros habéis sido rápidos, pero la presidenta de la comisión tarda unos segundos en reaccionar porque el concejal Cubero seguía hablando y vamos a oír cómo le interrumpe. Perdone, ¿usted qué ha dicho? Valencia, fecha de aprobación del presupuesto, 12 de noviembre. ¿Usted qué ha dicho? ¿Iba a decir él? Iba a decir el cagoya, perdón, señor Almeida. A partir de aquí se produce una situación algo surrealista con la presidenta de la comisión diciéndole eso no es admisible y el concejal diciendo es que se me ha escapado, no quería decirlo y repitiendo el insulto. Sí, he dicho perdón. ¿Pero qué ha dicho? Que iba a decir el carapolla, perdón, el señor Almeida, ya se lo he dicho. Y así han seguido un buen rato.
Señor Cubero, a ver. Perdón, pero por Dios, hay cosas... Señora Navarro, que me disculpa, eso lo he dicho. Que no tengo nada más que decir, que no es correcto decirlo, se me iba a escapar pero y ya está. Es que no hay pase. Yo me he quedado sorprendida porque digo, no puede ser que un concejal del ayuntamiento diga lo que acabo de escuchar. Bueno, y ahora vamos a escuchar cómo acaba la conversación con el concejal diciendo que no lo dirá más en el pleno, pero... Sí, perdón, ya sabes, yo no tendría que decirlo. Lo diré fuera de aquí, pero no se lo diré aquí, venga. Lo dirá fuera del ayuntamiento. Esto es un caso de rebla, un político diciendo bla bla sobre el bla bla de otro político, pero todavía tenemos más, un requete bla, que es el político que había empezado el bla bla respondiendo al que había hecho el rebla. Almeida responde al concejal que le ha insultado por lo que él dijo. A mí me parece gravísimo que un concejal del Ayuntamiento de Zaragoza en Común, se permita insultar de forma tan grave y tan grosera al alcalde de Madrid. Y creo que llega un momento en el que entre todos tenemos que decir basta ya. Bueno, muy bien. El otro día precisamente teníamos aquí a un senador del PP, Asier Antona, que se refería así al ministro Garzón. Hay una palabra muy canaria, muy palmera, que lo entiende todo el mundo. El ministro es un polla boba. Parece que estamos en temporada alta de menciones al sexo masculino. El uno dice, el otro replica. Y todo porque Australia ha expulsado a Djokovic. Dios mío, dame paciencia. Pero ya. Es un efecto mariposa. Australia expulsa a un tenista y políticos en España se llaman cosas con polla. La polla de agua es un extraordinario pato, un ánade. Sí, lo es. Sí, Antonio Grulla, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Grulla. Ya iba siendo hora, el biólogo no federado, un sabio del mundo animal. Te invitamos, gracias, como siempre, para comentar la polémica de estos últimos días. Ya sabes de qué hablamos, ¿no, Antonio? Pues la verdad que sí, supongo que sí. Las macrogranjas, ¿no? La polémica. Te hemos llamado muchas veces para que vinieras y nos has hecho caso. Sí, no, lo siento. Es que, a ver, estaba rodando un documental sobre la hibernación de los osos grizzlies. Ah, vale. Y estaba metido yo justo en... Porque me gusta filmar desde dentro, claro, ¿no? Estaba en una de las madrigueras grabando cómo dormía la madre oso. A lo gonzo, y sí, justo cuando ya me iba a ir, ¡pum! Le dio por moverse de tal manera que se quedó entre la salida y el fondo de la cueva. O sea, ay, que no podía salir. Y así, claro, me he quedado 3 semanas atrapado en la madriguera. Hasta que no se ha movido, no me he podido yo ir de la madriguera. Por no moverla, ¿no? Supongo. Bueno, no, es que Antonio, no la puedes mover, ¿eh? El tema de la polémica en las macrogranjas, ayer Tony hizo un magistral hilo sobre el tema, ¿no? No lo escuché, no lo escuché. Enviármelo, por favor. Se ha hecho viral, no sé si lo sabes. Tony y Sibai. Bueno, hablamos sobre la ganadería intensiva, la extensiva. Este fin de casado con las vacas ahí. ¿Tú qué opinas? Sí. Porque tú eres un experto en esto, tío. A ver, a mí no me gusta meterme en estos charcos, pero lo de Casado diciendo que desde esa granja idílica que no hay granjas de explotación intensiva... Solo diré una cosa, mira, eso es como si para demostrar que no hay pobreza infantil se va al club de pádel de La Moraleja a decir que hay niños, que no hay niños pobres, yeah, porque mira detrás de mí esos niños del Opus recibiendo clases particulares de su profe de pádel. Es algo así. No sé si... La firma de Antonio Grulla, ¿qué ha dicho? Gracias. Y ahora, amigo, ¿sí? No, vamos a ponernos serios porque... Menos mal. Quiero... Es que si no sé hacerlo, ¿para qué me invitas? Es que es eso. Sí. Porque, quiero seguir hablando del meeting que dio Casado este, sí, fin de semana en la granja de vaca, en donde todo parecía idílico, la verdad que... Pero no era así, ¿verdad? Porque has investigado. No. Es que yo sé que has investigado, sí. Sí, he podido hablar con una de las vacas que allí estaban. Mira qué bien. ¿Qué te parece? Me ha dejado grabar la conversación. Por supuesto, vais a escuchar su testimonio, pero con la voz modificada, porque está pasando miedo. Ostras. Y lo primero que quiero es que escuchéis cómo denuncia las presiones que recibieron ella y sus compañeras antes de la visita de Casado. Escuchemos. Pues sí, desde que nos comunicaron que a mis compañeras y a mí que iba a venir Pablo Casado a la granja, enseguida pues nos presionaron. Nos dijeron que teníamos que salir sonriendo, dientes, nos decían, cara de felicidad, y a una compañera que tiene las ubres pues más grandes de lo normal, le dijeron que se tenía que poner al final de todo, ¿no? Lejos, para no provocar. Y nos obligaron a maquillarnos, a ponernos colorete en la cara, mucha presión, la verdad. Madre mía, increíble testimonio, Antonio, el que ha sacado esta vaca, ¿eh? La verdad que sí, y además esta vaca, que hay que decir que es una valiente y una luchadora, hay que decir que no le han dejado reivindicar sus derechos, y esto es lo que nos contaba. Adelante. Bueno,
Bueno, está claro que nos quieren calladas, ¿no? El modelo de vaca que quieren es la que pasta en el prado y mata moscas con el rabo. Pero la vaca de hoy en día, pues conocemos nuestros derechos y de hecho aquí en la granja hemos querido montar un sindicato, no se nos ha autorizado, nos siguen explotando, no se consideran nuestros derechos, en fin. Madre mía. Sí, y cuidado porque ella misma, bueno, quiere denunciar que, bueno, ciertas agresiones. Sí, escuchemos. Sí, yo iba a sacar una pancarta cuando estuviera hablando Casado, la llevaba escondida y ponía: soy mamífero, rumiante y ungulada, pero no, me voy a quedar callada. Sí, señor. Mis ubres son mías, pero me la descubrieron y me la quitaron de malos modos unos hombres de negro a empujones y con muy malos modales. Pues hay que empujar mucho, para mover una vaca, ¿eh? Pues sí, la verdad, pero esta es la realidad han vivido ella y sus compañeras. Brutal, y bueno, esto en la cadena SER, pues tenía que escucharse, ¿no? Brutal el testimonio de la exclusiva que nos has traído aquí en la cadena SER, dando voz a una vaca en este programa. Alguien lo tenía que hacer, sí. Antonio, y tenías que ser tú. Oye, también, para acabar, que es que también ha querido opinar la vaca sobre el tema de Djokovic. ¿También? Respecto a lo de no le decir que, vamos, debe asumir la normativa como todos. Gente en cada país. Es un gran tenista, a mí me encanta, pero la ley es la ley, para todos igual. ¿Qué? Sí, señor Antonio. Una demócrata. Por fin has hecho un trabajo periodístico de primera, desde luego. Nada, lo importante es que las voces de las vacas también sean escuchadas. Por supuesto, en este programa, ¿no? Que escuchan todas. Tantos millones. Sus mugidos son nuestros también, los hacemos nuestros. Gracias, Antonio, muchas gracias. ¿Qué? Un saludo. Vaya exclusiva, Francino. Adiós, Grulla. Sí, genial. Sí, muy buena además, Todo por la radio en SER Podcast. Antes de eso, Marta Estévez, ¿qué traes hoy? Antes, tele y tiempo, porque durante todo este mes de enero y ya incluso en diciembre, a los hombres del tiempo de las televisiones se les ha preguntado una y otra vez si tendríamos Filomena segunda parte. Claro. ¿Vale? Pues Roberto Brasero se ha hartado tanto que ha dado la respuesta en forma de rap. ¿Qué pasa con Filomena? ¿Qué pasa con Filomena? Todo el mundo me pregunta si va a caer otra buena. Yo te lo voy a contar. Escucha, si te digo la verdad, esta es la realidad. Una cosa así no se puede decir, no lo podemos saber con la meteorología, bastante con el día a día. Una semana, una quincena, sí. Hablarte de tres meses, no merece la pena. No es por no predecir, es que no se va a cumplir. Y si se cumple la verdad, será por casualidad. Bro, no tienes que mirar tan lejos. Hay que parar esto, ¿eh? Hay que parar esto, de verdad. Hay que igual parar es mejor esto. Filomanea, ¿no? No tiene jefe, Roberto. Pero esto en el informativo. Sí. Está tentando, a la nube, está tentando. Sí. Yo creo que tú podrías empezar con A Sara Socas le gustó mucho eso. Sira, necesitamos un poquito de música. Sí. Otro tipo de música necesitamos. Vamos a descomprimir y ahora os cuento. Venga. Myself in the glass of your review, trying to make friends with the friends you're close to. If you ever leave, I'm coming with you. You know I'll do whatever you want me to. If you ever leave, I'm coming with you.
Bueno, ya estamos descomprimidos un poco, a ver. Bueno, pues este es uno de los discos que se publicó la semana pasada. Parece indicar que va a ser uno de los más vendidos en el Reino Unido. Es el nuevo de los Wombats. Los que ya somos mayorcitos, pero seguimos siendo muy jóvenes, pues lo conoceremos porque hace como unos 15 años tuvieron mucho, mucho éxito. Son guitarreros, hacen canciones muy bailables, muy contagiosas, de esas que nos ponen de buen humor, que faltita nos hace con la que está cayendo. Estos chicos siguen en activo, arrasaron hace unos años en TikTok con una canción que se hizo muy viral y bueno, pues han sabido, pese al paso del tiempo, mantener la frescura y la efervescencia de los principios. Es un disco de buenas canciones, sólido, no es súper redondo, es algo irregular, pero la verdad es que es una muy buena recomendación para aquellos que buscan algo que va un poco más allá del éxito inmediato que se puede escuchar en una radiofórmula. El viernes en La Ventana tendremos el último disco de León Benavente. Bueno. Tiene una canción, ¿no? Una canción que se titula Viejos Rockeros Viejos. Bueno, ya lo comentaremos el viernes. Viejos rockeros viejos. Viejos rockeros viejos, sí, sí. Bueno, claro, es que el paso del tiempo ya nos va sumando a todos. Sí, sí. Bueno, sí. Que este disco... ¿Por este dónde nuevo... iba? Sí, sí, vaya. Que se llama Fix Yourself, Not the World. Quiero decir, no, hombre, es que es un mensaje que os quería lanzar a todos. Arréglate a ti mismo, sí. No al mundo, muy es bien, el nombre del bien, disco. Y si claro tomáramos nota, pues nos sería un poco mejor, ¿no? Si cada uno se hiciera un poco responsable de sus pues cosas. Sí. Ya te digo. Hay gente dicho, que lo necesita. He dicho. La firma, la firma de Sira. La rúbrica. Y ya. Siguen hilado todo, ¿eh? Sí. ¿Cómo fluye? Los martes fluyen. Que pase nuestra corresponsal en YouTube, Pilar de Francisco. Venga, vamos allá. Vamos allá. Empezamos este enero con una moda que llega todos los años en YouTube, que son los bullet journal. Esto de hacer tu agenda a mano. ¿Sí? Escribir a mano, hacerte el calendario, diseñarte tu propia agenda personalizada. Cosas vintage, por ejemplo, gente que escribe con tildes. No sé si recordáis esto, una moda que existía. Sí, esto de no. Los bullet journals viene de Japón y ahora mismo está muy establecido en nuestro país. Hay auténticas obras de arte de papelería. Vamos a escuchar a Isar TV Blog y a The Flower Journal, que ya se han puesto manos en el cuaderno. Bueno, bueno, bueno. ¿Hay algo más emocionante que ponerse a editar el bullet journal de nuevo año? Ya os digo yo que no. No. Y para la portada de enero me apetecía muchísimo. No me preguntéis por qué. Me apetece mucho hacer un bosque. Me apetece un rollo bosque, me apetece un rollo caos. El bullet journal, tal como se hace en YouTube, pues paradójicamente es algo que requiere de mucho tiempo. Te tienes que pasar horas y horas y horas. Voy a incluir una portada, un calendario del 2022, una lista de gastos... Entonces, pues yo no tengo tiempo. Bueno, claro, es muy sacrificado. Hay gente, de hecho, que empieza en noviembre para poder acabarlo, para poder disfrutarlo durante el 2022, porque te haces una agenda para organizar tu tiempo, pero te dejas sin tiempo para que organizar. Claro. Entonces es una paradoja espaciotemporal donde hay muchos youtubers atrapados, ¿no? Hay, no sé, Javier Gregory que estudie esto. Bueno, ¿quién es? Es que realmente da pena ir a verlos porque realmente lo pasan mal diseñando enero, pues en noviembre todavía están acabándolo. Bueno, ¿quiénes no tienen tiempo para hacer estos bullet journals? Son los sanitarios, pues gente no, que está con el colapso de atención primaria, urgencias, y luego muchos que se fueron de nuestro país a buscarse la vida. Es el caso de Clara Carmona, 77.000 suscriptores. Ella es doctora en Reino Unido, trabaja en urgencias y así es un día. Hola, pesanitas. Si eres nuevo aquí, me llamo Clara, soy médico en Inglaterra y hoy me espera un día un poco diferente porque además de ver pacientes, tengo una sesión de teaching. Esta mañana solo hay dos pacientes en CDU. En este caso se trata de un hombre adorable de 62 años al que le ha caído un tronco encima. En fin, cosas que pasan, ¿no? Para cuando termino con ambos pacientes, me doy cuenta de que son casi las 10 y que tengo que ir a teaching. Hoy vamos a aprender sobre golpes en la cabeza y lesiones cervicales. En cuanto acabo de comer, me dispongo a ver a otro paciente, pero piden voluntarios para ayudar con dos pacientes que llegan a la vez en 10 minutos. Uno de ellos ha sufrido una caída desde un segundo piso y viene el helicóptero, y a otro le han apuñalado. Una hora y media más tarde de lo normal, y sabiendo que al menos he conseguido quitarle el dolor a mi paciente, decido que es hora de irme a casa y que ya me enteraré del desenlace al día siguiente. ¡Ya!
claro, ha sido un tronco en la cabeza, un apuñalamiento, una caída. O sea, eso es un día para ella, un martes cualquiera. Bueno, un día una caída desde un segundo piso. Y lo cuenta pero, como si estuviera haciendo la lista de la compra. Eso es buenísimo, ¿eh? ¿Pero era humana o era un poco okay, Google, no? Sí, sí, son personitas. No, es una crack. Clara Carmona se llama, si la queréis buscar. Total. Es un día bien aprovechado. Lo que para mí es acordarme de comprar papel de cocina, pues ese es un día. Bueno, vamos con... fue comparable, cada una en su contexto. Sí, vamos sí. con el servicio público. Esto he recibido muchísimas peticiones de Pilar, hace servicio público, nos encanta esa sección. Es mentira, pero porque la gente no sabe lo que quiere, pero yo sí sé lo que necesitan. Es este truco de sapienza práctica, a ver si lo conocéis, sirve para que otra persona haga lo que tú quieras. Atención. ¿Alguna vez te has encontrado accediendo a hacer cosas por otros que siempre pensaste que jamás harías? Quizá todo esto te haga preguntarte qué tipo de trucos psicológicos funcionan realmente con los demás. Aquí tienes un truco divertido. Pongamos que necesitas ayuda para llevar algo a tu habitación, pero tu molesto hermano no parece dispuesto a ayudarte. Para obtener su colaboración, intenta entregarle el objeto mientras conversas con él. Porque resulta que cuando las personas están contando una historia o en mitad de una conversación intensa, generalmente aceptarán coger cualquier cosa que les ofrezcas o les entregues. En serio, pruébalo la próxima vez. ¿Os ha pasado esto? Ten un momento. Yo digo, tertulias 9, Ángels. O sea, a José Luis, y yo, entrégale el termo a ver si consigues que baje por café. Se supone que si estás muy acalorado, consigues que la otra persona haga lo que tú quieras. Pues ahora que lo pienso, me lo hacían a mí. O sea, yo a ellos no. Sí. Creo que mi hermano me teledirigía, sí. Realmente un control. Que yo usaba que ya que estás de pie, tráeme. Sí, esa frase es buena. Esa frase es buena. Pues es aún más sutil. Y bueno, vamos con la última hora. Se ha publicado la lista de los youtubers más ricos del mundo. Sí. En esta ocasión no hay novedades. Está alguien que quiere colaborar contigo, que es Laika Nastia, es una niña rusa de 7 años que vive en Miami y según la revista Business Insiders gana 28 millones de dólares al año y tiene 257 millones de suscriptores en YouTube. Vamos, de esta niña por zapatillas se atiende a Mancio Ortega, ¿sabes? Sus vídeos son historias de ficción, son sketches que hace con su padre. Y, por ejemplo, vamos a poner uno que es cuando te quedas dormida y llegas tarde al cole. ¡No, se despierte! ¡Estamos atrasados! ¡Despierta! ¡Más, ya estamos atrasados! Uh-oh. ¿Hola? ¡Hola, papi! Bueno, las tramas son difíciles de seguir, pero bueno, os vais haciendo una idea, ¿no? Un poco, no quiero tampoco con mucha complejidad. ¿Son ellos estas horas, no? De hecho, si le podéis proponer a Bollero analizar esto, bueno, no llega tarde al cole, ¿vale? Aprende la lección porque compra el colegio y pone los horarios ella, porque tiene bastante dinero. Entonces, pero este fenómeno de Natia Ranciskaya no queda aquí. Según la revista Variety, sus vídeos generan 2 billones de visitas mensualmente. Según el ABC, de aquí también la dedica un artículo, es la reina del unboxing. Las marcas la pagan por abrir y jugar con lo que les envían. Básicamente ella quiere una colaboración con Itu, con Tony Martínez, claro. A partir del viral de las macrogranjas. Está ahí, está la pomada. Tiene 15 canales en YouTube porque lo hacen distintos idiomas, para distintos países. Os pongo un pica-pica. Pusiste latino. Wie war es denn auf der Schule? Alemán. Ein Mädchen möchte nicht meine Freundin sein. Son las historietas con el padre en alemán. Nein, nein. Coreano. ¿Estáis adivinando? Vietnamita. El norte. Y ya acaba con árabe. O sea, Will Smith ha contratado a esta niña para su productora para que haga contenidos. De hecho, solo le queda ir a divertirse al hormiguero o a Colgados del Aro. No sé. Está ella a ver si negocia tu gente con su gente y ya veis. Ya apañáis vosotros. Vamos allá, saludamos a nuestros dos concursantes. Ya es la tercera semana. ¿De quién? Están los dos. Los dos. Está Nerea por un lado. Hola, Nerea Mazo, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Nerea. Y vamos. Sergio Redondo. Hola, Sergio. Hola, buenas a todos. Hola, vale, Sergio. Pues, Sergio está en su cuarta semana, significa que si Sergio gana hoy, toca discos. Todavía toca discos. Si gana Nerea tendría que venir la semana que viene. ¿Y en si su hay cuarta empate? Semana. Si hay empate, no. Mientras hay empate, seguiríamos hasta lo que dura. ¿Vale? Pues una cosilla rápida, Juanma. Hoy va a ser mi última semana y solemos acabar con poco tiempo, si gano yo, como ya gané el tocadiscos hace 4 años, me gustaría que se le quedara a Nerea. Muy bien. ¡Oh! 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 ¡Oh!
qué gesto, mía. Qué gesto, venga. ¿Por qué no pones una tienda? Yo te conozco, Sergio, y yo sé por dónde vas. Bueno, venga, va. Vamos a jugar, vamos a jugar y ya. ¿Qué intenciones ocultas tienes? No, Sergio es un buen tipo, que yo casi le conozco. Venga, empezamos por Sergio, vamos a ordenar cosas. Vivimos en un mundo muy caótico y de vez en cuando hay que ordenar cosas, ¿vale? Entonces, le toca empezar a Sergio. Sergio, te voy a decir cuatro personajes que nacieron no un día como hoy, sino un día como ayer. Y os preguntaréis, ¿y por qué? Pues porque cuando empecé a preparar esta sección, me confundí, pensaba que el 17 de enero era hoy y era ayer. Entonces busqué gente para el 17 y hoy resulta que es 18. Bueno, riguroso. Y ya que me lo había currado, digo, pues para adelante. Entonces, te voy a decir cuatro personajes que nacieron un día como ayer y necesito que los ordenes de los más jóvenes a los más viejos. Vale, de jóvenes, ¿vale? A viejos. De jóvenes a viejos. Cuatro. Jim Carrey, el actor. Michelle Obama. Antonio Molero, el famoso Fiti, ¿os acordáis de Fiti, sí, los Serrano y tal? Clásico. Y el pedazo de actor Javier Gutiérrez. ¿Quién crees que es el más joven de estos cuatro, querido Sergio? El más joven yo diría Javier Gutiérrez. ¿Después? Pues después Antonio Molero. ¿Después? Después Michelle Obama. ¿Y después? Y después Jim Carrey. Qué bueno, es bueno. Oh, Sergio, sí señor, sí señor. Sí señor. Puntazo para Sergio. Ven que te voy a apuntar aquí el puntazo. Venga, va. Te toca Nerea contigo, ¿vale? No. Te voy a decir cuatro personajes que murieron un día como ayer, 17 de enero, ¿vale? Tienes que ordenar estos fallecimientos de los fallecimientos más lejanos a los más cercanos. ¿Vale? O sea, quien antes murió. Exactamente, sí, ¿quién crees que murió antes, que ganó esa carrera? ¿Quién crees que murió antes y quién no? ¿Vale? Los cuatro personajes son el actor Fernando Guillén, mítico, Fernando Guillén, Bobby Fischer, un campeón de ajedrez también mítico, Camilo José Cela, escritor, y Virginia Mayo. ¿Os acordáis de Virginia Mayo, una actriz? Sí. Un poquito estrábica, sí. Sí, exactamente. Vale. ¿Quién crees que murió antes? Elena. Uy, Elena, Nerea. Pues es que no conozco, solo conozco a Camilo José Cela. Así que pues lo voy a poner primero. Uh-huh. Que fue el que murió antes, Camilo José Cela, ¿vale? Después. Sí. Yo qué sé, venga. Es que no me acuerdo de los ¿Quién nombres. ¿Quién es? Virginia Mayo, Bobby Fischer y Fernando Guillén. Pues venga, Bobby Fischer, Virginia Mayo y Fernando Guillén. No sé. Guillén. Vale, muy bien. No, pues no es. Te toca, Sergio. Venga. Rebote. Camilo José Cela. Vale. Perdón. Bueno, sí. Venga, tira. Avanza. Vale. Camilo José Cela. Bobby Fischer, Fernando Guillén y la última que no me acuerdo. Virginia Mayo. Virginia Mayo, ¿no? Pues no, tampoco. Venga, Nerea, otra oportunidad para ti. Con esto están las seis. Vale, Camilo. Vale, ya te digo que Camilo está bien. Ahora ya os indico cuando está bien y paramos cuando esté mal. Camilo José Cela, correcto, en el 2002. Después. Virginia. Correcto, 2005, Virginia Mayo. Me gusta, ¿eh? ¿Te queda Bobby Fischer o Fernando Guillén? Bobby o Fernando. Pues venga, en ese orden. ¿Bobby y Fernando? Bobby Fernando. Muy bien. Puntito para Nerea. Correcto. Sí. Qué bueno. Vale. Vamos con otra cosa. A ver. Sergio, antes has hablado de una canción de rock y tal, y me he acordado viejos rockeros. Ordéname de mayor a menor estos cuatro setentones mastodontes de la música. Mick Jagger, Elton John, Bruce Springsteen y Paul McCartney. Paul McCartney, ¿vale? Ordéname de mayor a menor. ¿Quién crees que es el mayor? Yo creo que Mick Jagger. Vale, sigue. Luego diría Paul McCartney. Vale. Luego Elton John. Sí. Y Bruce Springsteen. Pues no. Venga, Nerea, vas tú. Mick Jagger. Elton John, Bruce Springsteen y Paul McCartney, va, ni uno. Venga, otra vez. Sergio, ya os digo que si vais bien. Sergio. Vale. ¿Mick Jagger? No. Nerea. Paul McCartney. Correcto, Paul McCartney, 79 años. Mick Jagger. Correcto, 78 años.
¿Queda Elton John y Bruce Springsteen? Pues Elton y Bruce. ¡Elton y Bruce! ¡Correcto! Sí, ¡Elton y Bruce! Elton John 74, Bruce Springsteen 73. Vale, punto. Uf. Se coloca en cabeza, 2-1 Nerea. Qué emoción. Vamos, Nerea, empiezas tú. Ordéname de más bajo a más alto a The King, The King Felipe. The Pedro King. Sánchez, The King Felipe, Pedro Sánchez, Osama Bin Laden y yo. Es un cuarteto que es difícil. Bueno, ya no se puede ver juntos. O sea, esto es una. The King Felipe, Pedro Sánchez, Osama Bin Laden y yo. ¿Quién crees que es el más alto? Pues tú, no sé. Yo, venga, vale, siguiente. Sí. El rey Felipe, Pedro y Osama. Vale, no, no es así. Sergio. Osama, yo diría que el más alto tú. Sí. Luego Felipe. Vale, sexto. Sí. Felipe. Luego, ¿quién eran? Pedro Sánchez y... Osama, Pedro Sánchez y Osama Bin Laden. Pedro Osama, Bin. Osama Bin Laden y Pedro Sánchez. Vale, tampoco. Nerea, ya voy dando pistas. Empieza. ¿Quién crees que es más alto? Juanma. No. Sergio, tú. No. Pedro Sánchez. Tampoco. Nerea. El rey Felipe. Correcto, de King Vamos, Felipe. Tiene 1,97 de King Felipe. Vale, Felipe. Sigue, Nerea. Juanma. ¿Juanma? ¿Sí o no? No, Juanma no, Juanma no. Venga, Sergio, tú. Ostras. Te ganan todos, Felipe. Macho. De King Felipe. ¿Pedro Sánchez? No, 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 Nerea. Pues Felipe, Pedro. Ay, no, Pedro no, Sergio. Felipe, Osama Bin Laden. Sí. ¿Tú? Sí. Y Pedro Sánchez. ¡Correcto! Sí, no cogías un rebote ahí. Macho. Empate a dos. El de King Felipe es 1,97. Osama Bin Laden 1,95. Hostia, yo pues vaya rebotes pillaría, yo 1,94 y medio así y Pedro Sánchez 1. Pedro Sánchez. ¿Cómo que 1,94? ¿Cómo y que medio 1,94 así? Sí, yo estaba siempre entre 1,94 y 1,95. Depende del día. O sea, bueno, da igual. Ya. Depende del pelo. Venga, empieza Sergio. No, vais empateados ahora, ¿vale? Tamaño de perro de más pequeño a más grande. Se ha tenido en cuenta la altura y el peso, ¿vale? Y los cuatro grandes perros son Mastín del Pirineo, Gran Danés, San Bernardo y Mastín Inglés. ¿Cuál crees? Pues elige como quieras, Sergio. Si quieres empezar por el más grande o por el más pequeño. Vale, yo creo que el más grande, sobre todo por altura, será el Gran Danés. Supongo. El más grande, el Gran Danés. Luego, Mastín Pirenaico. Mastín Pirenaico. San Bernardo. No te lo San Bernardo. Y el cuarto, que ni recuerdo cuál era tampoco. Vale, no, es igual porque no vas bien. No, venga, oportunidad para Nerea. Nerea. ¿Quién crees que es el más grande? Gran Danés. Sí. Luego San Bernardo. Vale. ¿Y luego los otros dos cuáles eran? Mastín Inglés y Mastín del Pirineo. Pues Mastín del Pirineo y Mastín Inglés. No, Sergio, venga. Ah, pues venga, ya yo os voy dando pistas. ¿Quién es el más grande? Gran Danés. No. Vale. Es que se ha tenido en cuenta la altura y el peso. Se ha hecho una multiplicación. Si está mojado, entonces, Nerea, ¿quién crees que es San el más Bernardo. Grande? El San Bernardo, correcto. Claro. Después, luego el Gran Danés. El Gran Danés. Luego el Mastín del Pirineo. Sí. Y luego el Inglés. No. Lo único bueno, San Bernardo. Empieza, Sergio. San Bernardo. San después. Bernardo. Sí. Mastín Pirenaico. ¿Vale? No, tampoco. Nerea. Inglés. San Bernardo. San Bernardo. Sí. El Mastín Inglés. Sí. El Gran Danés y el Pirineo. ¡Correcto! El Gran Danés y el Pirineo. Y Dios. Se coloca en cabeza 3-2. La última, rápidamente. Desastres naturales de más antiguos a más recientes. Empieza Nerea. Terremoto en Haití, tsunami en Indonesia, huracán Katrina o terremoto en México. Esto es una pregunta de concurso. Sí. ¿Cuál es el desastre natural más antiguo? Esto fue la primera hora. Vamos a acabar el de México arriba. Porque no me suena. El de México. Bien, siguiente. Luego, ¿cuáles eran? Perdón. Tsunami, huracán Katrina, tsunami en Indonesia o terremoto en Haití. Pero bueno. Pues, tsunami. ¿Tsunami?
Katrina y el de Haití. Señores y señoras, ¿sí? Señoras y señores, ¿sí? Es correcto. Y ya se coloca 4-2, con lo cual Nerea es la nueva campeona. Despedimos a Sergio. Sergio, muy bien, fair play. Nerea, la semana que viene, si ganas, toca discos para Nerea. Sí, señor. Besos a todos. Suscríbete a Todo por la Radio. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser de lunes a jueves a las 5 de la tarde. Cadena Ser. La radio.